Thank you.
Vale, chicas, les he puesto musiquita mientras les paso los productos, porque claro, ¿qué les puedo decir? Que ya lo están viendo. Si no, me voy a poner a narrar como en el fútbol. Bueno, pero no puedo dejar de hablar. Vale, continuamos. Ya saben, tomen la capturita, lo que les guste, ya me lo dice. Vale, recuerden que estos productos son de Teddy. A ver, han llegado estos que lo enseñé en novedad hace 2 o 3 días. También me llegaron tres, cuatro novedades el fin de semana pasado, creo. También ya lo puse, está como también en Teddy, llegó novedades. Y Cocolizo, novedades, ¿vale? Pero hoy voy a procurar enseñarlo también para que ustedes tengan la oportunidad de verlo y escoger para quienes están por primera vez. Acá estos son como tonos tierra, por decirlo así. Miren, son muy bonitos, ¿eh? Ya saben que Cocolizo no... Como mucho podemos tener, por ejemplo, tres de estos colores, estas combinaciones. Normalmente uno, y tratamos de tener muchos colores, pero no repetimos, porque se trata de traer así cositas contaditas y pues algo así que uno cuando vea diga, ah, mira, no lo he visto en otro sitio o algo así. Pero bueno, ya saben que todo lo preparamos con cariño, de verdad, chicas. Hasta el cartoncito que ponemos ahí, todo está pensado. Que sepan eso, ¿eh? Vale, ahora, este es un mix o son los box de Cocolizo. Cuando yo digo box, es una combinación. Por ejemplo, si son abalorios, pues es un box de abalorios, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que tiene de todo un poquito para que ustedes puedan armar lo que quieran, ¿vale, chicas? Acá tienen estos con textura, tienen estos de aquí, que ya lo han visto, y estas estrellitas de diferentes colores que van perfectamente una con la otra, y tiene estos también que se los he enseñado, ¿vale? Están a 1.50. Acá, miren, es que tengo que pegarlo mejor porque si no... ¿reconocen la mariposita? ¡Ay! ¡Oh, ya! No, está aquí. Vale, vamos a poner y lo voy a sellar bien. Vale. Acá tienen la mariposita esta de metal. Es de metal y abajo está la rosa, ¿vale? Se han pegado y no deja que... Bueno, ya lo están viendo. Está la rosa y la plateada. Lo hemos combinado con estos colores y ya tienen un box. También este de aquí. Este de aquí, que vienen dos mariposas en verde menta, en plateado y todo esto. Vale, continuamos. Ahora les voy a enseñar los abalorios de Cocolizo. Algunos son combinados, otros son de un solo color. Ya saben que presentamos en estos potecitos para que ya ustedes pues no tengan que buscar dónde ponerlo, sino va directamente a sus manos, ¿vale? En este caso, pues tenemos este modelito y viene un combinado. Miren. Son de cristal, chicas. Y las florcitas estas son pintadas a mano. Bueno, miren.
que si yo tendría que abrir todo esto, pues no acabo hoy. Voy a intentar que lo vean bien, pero no puedo abrir todos porque si no, aquí están. Estos son más chiquititos, son color cobre y son muy bonitos también, ¿eh? Seguimos con el negrito. Ojalá. Vale, color cobre también. Yo lo enseño porque ya están puestos. Son las cadenitas, miren estos. Viene en rojo, en color uva, y este de acá, que es como negro, pero destella colorcillos, ¿vale? Este es como color uva, chicas, ¿vale? No es negro, es un color uva muy, muy bonito. Vale, vale, vale. Estas son las cadenitas. Vale, hace un ratito les enseñé las flores en marrón, estas son en negras, ¿ok? Esta es plateada con color uva combinados. Vale. Ahora, este es como un marrón en dos tamaños y lleva un charm en metal en forma de corazón, ¿vale? Tenemos estos de acá, son muy bonitos también. En naranja, también muy bonito. Todos los colores en el cristal, de verdad que se ven muy bonitos. Miren este, es en plateado. Lo tenemos en cobre y en plateado. Muy, muy bonito también. Acá viene estas abalorios. Son como manchitas, como la vaquita, como la vaca, pero en marroncito, y le hemos puesto estos como un salmón muy, muy suavecito, y le va perfectamente el marrón con el salmón suave. ¿Vale? Vale, proseguimos. Después de eso les voy a enseñar los abalorios de J y E, ¿vale? Este combinado, este de acá es celeste y rojo, que va perfectamente con estos colores. También tenemos, estas eran las cajitas antiguas que teníamos de Cocoliso. Miren, es bronce con rojo, ¿vale? Naranja con negro. En verde. Un amarillo muy, muy suave, verde, pasamos al otro, vale, igual naranja con negro. Este es como un, no sé, naranja, no se podría decir, pero es amarillo tampoco, ¿verdad? Pero va muy bien con el color negro. Este es un azul con celeste, muy bonito también. Este es en color mostaza con el negrito. Bueno, este también creo, vale. Ahora, miren este qué bonito. En color uva. Creo, no, no, naranja, sí. Yo creo que estos se los he enseñado, ¿no? ¿Verdad? Amarillito.
Sí, esto ya se los he enseñado. Vale. Esto va aquí. Y como último por ahora, ¿vale? Tenemos estas piedritas que se lo he enseñado en marrón, en negro y ahora en rojito, ¿vale? Lo hemos combinado con algunas piedritas rojas, también en cristal. Está también, este verde es muy bonito. Sí, ojalá lo puedan ver bien. Y tenemos este naranja y rojo, totalmente rojo, ¿vale? Ahora les voy a traer como último los productos de J&E, ¿vale?